sitio donde nos dejaron en el mes de octubre. Y hay una contradicción enorme. Cuando una ley la saca un gobierno es para hacerla efectiva. Y me da vergüenza de este gobierno que no es capaz de cumplir sus propias leyes. Y es más, no solo no cumple sus propias leyes, sino que encima está amordazado por el chantaje de un asegurador. No merecemos este gobierno. Por eso estamos diciéndole a los partidos políticos, a los sindicatos, que nosotros queremos una reunión con la consejería, porque tenemos el derecho de escuchar a la consejería y que ellos nos escuchen a nosotros. No nos llegan noticias ninguna ni sabemos dónde estamos. Ellos sacan un decreto de ley y marcan unos plazos que ya se han pasado el doble de tiempo y no lo han cumplido y no ocurre nada. Hay 200 y pico de personas que tienen una merma de aproximadamente de un 30% en su ya mala jubilación y no ocurre nada. Ellos están tranquilos, están ahí sentados en su poltrona y eso es vergonzoso. Yo creo que lo he dicho anteriormente porque estoy indignado. La Junta de Andalucía y los andaluces no nos merecemos este gobierno. Un gobierno que saca una ley y un decreto de ley y no la aplica, que no le hace a Generali, no le obliga a Generali que nos devuelva. Y si no, no lo puede devolver totalmente los 8 meses que llevan ya de eso. Que lo ponga al día y que lo pague mensualmente. Y después, cuando estén los trámites, esos que dicen que ellos han acabado, que entonces paguen los atrasos, lo que tengan que hacer, eso debería de cogerlo la Junta y el Gobierno y decir a Generali, pague usted ya este mes y después ajustamos la cuenta. Pero no, ni hace una cosa ni la hace otra. Y se están echando la culpa uno a otro y eso es vergonzoso. Un gobierno no puede estar bajo el chantaje de nadie. Y yo creo que está chantajeado por Generali, porque le tiene miedo por las trampas que le tiene. Y así no se puede gobernar y así no se puede llevar a una región como la andaluza, ni a un colectivo de jubilados que se jubilaron a los 60 años obligados porque era beneficioso para la Junta en el acuerdo que había, pues incumplen el acuerdo del 2001 e incumplen sus propias leyes. Eso es vergonzoso. Y yo he terminado.